gimnasios dijeron, miren, nosotros vamos a abrir igual. Valeria, Rodolfo Bianchi, Claudio Bandiarena te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Claudio y Rodolfo? Buen día. Gracias por atendernos, Valeria. Bueno, contanos un poco, ¿el gimnasio de ustedes está trabajando en estos momentos? Sí, sí, estamos trabajando. Obviamente con todo el protocolo, más estricto que nunca, para poder brindar seguridad tanto a los profesores que están acá y a los alumnos. Correcto. Básicamente, ¿cuál es la situación que están atravesando? ¿Por qué vuelven al trabajo pese a que hay una restricción para los municipios en fase 4? Más que nada tiene que ver con la, por un lado, la necesidad de trabajar, el derecho a trabajar, por un lado, y por otro lado, porque creemos que nuestra actividad debería estar dentro de las esenciales. Sobre todo en etapa 4, creemos que tendríamos que estar en funcionamiento. En mi caso en particular, que me dedico al área de la recuperación, realmente la gente ya no daba para más, no podemos ya seguirlos acompañando en forma virtual, se vuelve muy difícil, igual que las otras actividades. Creemos que nuestra actividad es primordial para la salud de nuestros alumnos y de la población de Tandil. Sabemos todas las consecuencias que ha tenido esta cuarentena, que en su momento fue muy necesaria, pero hoy tenemos que aprender a convivir con lo que nos pasa, con esta nueva realidad, y tenemos los elementos y la seguridad para hacerlo. Valeria, efectivamente, contanos un poco cómo es el protocolo de ustedes ahí, cómo trabajan, y si ya, digamos, creo que a las 8 de la mañana arrancaban a trabajar, si ya ha ido gente. Recordamos que la charla con Valeria tiene que ver con la cuestión de los gimnasios, que pese a que en fase 4 no pueden abrir, los gimnasios hoy en Tandil abren igual. Valeria, no recuerdo, sé que quedaste hablando sola, pero redondeá si querés lo que nos estabas contando en cuanto a los protocolos que ustedes tienen precisamente para el cuidado de la gente. Bien, sí, te estaba contando el protocolo por ahí específico que hay cuestiones que son comunes a todos, que tienen que ver con la entrada. En la entrada hay un sanitizante para pies, después tienen que... Hay un registro de temperatura, toma y registro, que tiene individual de cada alumno. La declaración jurada 14 días, en la que constata que el es responsable de que no tenga de COVID o haya viajado a ciudad de COVID, y una vez que específico, separado del resto de los se dejan entre 10 y 15 minutos para hacer la higiene del lugar, la ventilación, y también para que no haya circulación de entrada y salida de alumnos. Al igual que en los lugares, como el caso nuestro, que tenemos diferentes actividades, cada actividad entra en un horario diferente para también evitar este cruce de alumnos. Correcto, estamos conversando con... Obviamente que todos con barbijo, ¿sí? Con Valeria, perdón, como menos, estamos conversando. Bueno, y en este caso la consulta tenía que ver justamente con, bueno, el intendente ha realizado gestiones ante el jefe de gabinete, plantea la reducción a un 25% en cuanto a la capacidad del lugar. ¿Se puede operar con la cuarta parte de lo que se podría llegar a tener de gente en el lugar? Y la verdad que es bastante difícil, ¿sí? Nosotros ya estábamos en el 50%, que también es complicado, y tuvimos que ampliar grupos. El tema que hoy por hoy no tenemos toda la amplitud horaria, pero bueno, uno se va adaptando a la nueva realidad. Creemos que el cupo del 50% es el adecuado, ya que la distancia está más que segura. En los lugares donde el lugar es más pequeño, obviamente que se trabaja con menos alumnos, siempre respetando el distanciamiento sanitario. Correcto. Valeria Campomenosi, con ella estamos hablando. Nos decías que, digamos, en el primer turno ya empezó a concurrir gente. Ustedes trabajan efectivamente también con recuperación. ¿Ya empezaron a trabajar, qué, a las 8 de la mañana? A las 8 de la mañana, así es. Ya arrancamos. Nosotros en recuperación trabajamos con menos alumnos
por el tipo de trabajo que es, ¿verdad? Es histórico, siempre trabajamos así. Trabajamos con barbijo y máscara, los profesores, ya que también trabajamos con alumnos de la tercera edad, y hemos dividido desde el primer momento los grupos por grupo etario, para que no haya intercambio entre alumnos más jóvenes y más grandes, siempre obviamente buscando cuidar al máximo a nuestros alumnos. Correcto, y hay que destacar también lo que significa esto para la economía de Tandil en cuanto a lo que es el sector. Son gran cantidad de gimnasios aquí que quizás uno no toma conciencia hasta que no ocurre algo como esto y surgen los números. Digamos, es mucha la gente que depende de la actividad física de manera profesional, por así decirlo, acá en Tandil, ¿no? Exacto, eso es lo que hay que remarcar, que nuestra profesión y el proyecto de cada uno es el sustento de cada profesional y también de los profesores que tiene a cargo, ¿sí? Entonces, realmente para nosotros es nuestro sustento. Hoy por hoy en la agrupación nuestra somos casi 90 entre gimnasios, natatorios y estudios de pilates. También se sumaron a esta apertura las canchas de pádel y de fútbol 5. Así que bueno, somos más de 90 instituciones que necesitamos volver a funcionar, obviamente con los protocolos, como dije al principio, estrictos y con el compromiso de que vamos a hacer las cosas bien. Como vinimos hasta ahora, estos 2 meses de apertura nos demostraron que podemos funcionar muy bien. Esta especie de rebeldía, si uno ve lo que es justamente la normativa provincial, ¿no les hace temer que haya algún tipo de represalia, es decir, de clausura, de multas? El riesgo obviamente que está, lo que sí te puedo decir, que nosotros desde el día cero, allá cuando estábamos en cuarentena, siempre tuvimos mucho diálogo con la intendencia, con el municipio, siempre fue nuestro objetivo tener un buen diálogo con ellos, y siempre hemos tenido el apoyo de ellos. En este caso ellos comprenden nuestra situación, estuvimos el día sábado por Zoom, nos pidieron que elaboráramos un fundamento, un material para ser elevado, que fue elevado ayer, junto con una carta del intendente y un informe del Sistema Integrado de Salud. Ese fundamento tiene bases científicas y técnicas en las que damos a conocer la seguridad en nuestros espacios y obviamente que el fundamento de que la actividad física es esencial para la población. Ayer fue elevado a provincia, obviamente que el municipio nos sigue pidiendo tiempo, pero nosotros creemos que ya era momento de volver a abrir nuestras puertas, porque realmente nuestros alumnos ya no dan para más, lo necesitan, y nosotros también necesitamos volver a trabajar. Valeria, gracias por este contacto con la radio, con el canal del Eco. Se escucha de fondo ya las máquinas, digamos, los equipos, se escucha el sonido de fondo de la gente allí en el gimnasio. Te mandamos un saludo. Muchas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes por darnos el espacio. Y bueno, más que nada, espero sepan todos comprender nuestra situación. Estamos trabajando con mucho compromiso. No es fácil estar de este lado, no es fácil. Con 26 años de profesión, nunca pensé que me iban a poner en esta situación, pero realmente es el momento de decir basta y brindar nuestro servicio a la comunidad, que creemos que es esencial. Gracias, Valeria, un beso grande, muy amable. Adiós, gracias a ustedes. Valeria.